En otro tema, el Congreso del Estado dio entrada además a una propuesta con punto de acuerdo del diputado Edgar Daniel Cano Gómez para exhortar a los gobiernos federal, estatal y municipal para que mediante la debida coordinación interinstitucional implementen los mecanismos necesarios para declarar a los humedales urbanos de la ciudad de Villahermosa, Tabasco y su zona metropolitana como espacios naturales protegidos. El propósito de la propuesta turnada a la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, para su análisis y dictamen, es salvaguardar el equilibrio ecológico, la armonía en estos centros de población,